Idea Noticias informa. Los niños que participarán en el Ayuntamiento Infantil dieron una visita al Salón de Cabildo para conocer las instalaciones, así como también prepararse para el próximo martes que tengan su sesión de Cabildo, en donde el presidente municipal los visitó, felicitó y cerró con un mensaje. Qué bueno que se atrevieron a vivir esta experiencia. Mañana el próximo martes es el día más en serio, porque ese día sí vamos a hacer en serio la sesión de Cabildo con ustedes, a ver cómo nos sale. Con los que realmente estamos aquí no siempre nos salen las cosas bien, pero digo que con ustedes sí van a salir muy bien. Principalmente porque tienen otra mentalidad mucho más bonita que la de nosotros y mucho mejor. Yo creo que no sé por qué fracción viene casi la mayoría, pero yo creo que nos vamos a decir que como que no tenemos partidos. O sea, que no haya partido, que vamos a hacer un ayuntamiento muy plural, sin partido. Vamos a ver las cosas mejores para la tierra. Se quedaron muy calladitos. Están nerviosos. Ok. Vengan preparados. Aquí se pelea uno. No llegamos a los golpes, a las malas palabras tampoco. Pero sí nos peleamos, ¿eh? Así que vengan preparados para que ustedes tengan la propuesta, la defiendan con todo. Nosotros agradezco mucho y aquí nos vemos el martes. Dio inicio la campaña Abrigando Corazones, esto por parte del INJUB, que consiste en la recolección de la mayor cantidad de ropa calientita para llevarlo a personas más vulnerables. Esta campaña la hacemos ya año con año para recolectar cobijas, de preferencia cobijas y ropa de invierno, como vienen siendo chamarras, suéteres, guantes, gorras, bufandas. Este año lo estamos poniendo así porque el año pasado tuvimos un exceso de ropa, como ropa que ya no quieren en sus casas, entonces por eso ahora le estamos pidiendo nada más de favor que sean cosas, abrigos, con chamarras, cobijas, bufandas, guantes, gorras, para así todas las personas que la necesitan, pues nosotros salimos a entregarlas el día 10 de diciembre. ¿Dónde se hace esta entrega? La buscamos, hacemos una evaluación obviamente dentro de la ciudad y fuera de la ciudad, me refiero a las comunidades que tenemos donde pega más el frío, porque ahora el pronóstico del tiempo indica que ahora va a ser más bajas temperaturas. Muy bien. ¿Todo este tipo de ropa tiene que ser nueva? No, de preferencia, obviamente de preferencia nueva, pero no hay la necesidad. Si alguna chamarra que ya no uses o que no vayas a usar en este tiempo, pues mejor tráenla a nosotros en vez de tirarla. ¿Fecha límite? El fecha límite es el día 9 de diciembre, a partir ya de las 3 de la tarde ya se cierra la convocatoria. ¿En dónde pueden traer su...? Nosotros estamos aquí ubicados en la calle Matamoros, número 39. Estamos de las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Como una forma de otorgar un esquema de seguridad social que proteja el bienestar socioeconómico de la población en situación de vulnerabilidad por carencia social o pobreza, el gobierno federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Social y el municipio, entregaron los apoyos económicos del programa de seguro de vida para madres jefas de familia. El programa brinda a hijas e hijos en estado de orfandad materna de hasta 23 años apoyos económicos a entregarse de manera bimestral con la finalidad de incentivar el ingreso y o permanencia escolar con alcance nacional a las 32 entidades federativas. Dentro de los criterios que aplica el programa para asignar estos recursos, se hace mediante el otorgamiento a las familias con jefatura femenina que tengan hijos en estado de orfandad materna, que se encuentren estudiando en el sistema educativo nacional, así como casos con hijos con alguna discapacidad que les impida acudir a la escuela, o bien asegura familias
con jefatura femenina en condición de vulnerabilidad social, que tengan al menos un hijo menor de 23 años. En La Piedad, son 29 las familias beneficiadas, pero el apoyo que se otorgó se hizo para personal de la región. El acto de entrega se llevó a cabo en el Centro Comunitario del Fraccionamiento Delta y estuvo encabezado por Claudia Alejandra Hurtado Torres, coordinadora estatal del programa, Gustavo Andrés Mares Alvarado, en representación del presidente municipal, Juan Manuel Estrada Medina, la regidora Estefanía Espinosa González y las directoras del Instituto de la Mujer, Carla Paulina Heredia Pimentel de La Piedad y Adriana Paulina Belmonte de Yurecuaro. Gustavo Andrés Mares agradeció a nombre del alcalde por la implementación de este programa y los beneficios que trae a las jefas madres de familia y solicitó brindar las facilidades para incluir a más personas dentro del mismo. Claudia Alejandra Hurtado, coordinadora estatal, informó que este es el primer apoyo que reciben hoy en La Piedad 29 familias y se realiza de forma retroactiva. En el programa a nivel municipal se invirtieron 500 mil pesos. A nivel estado son 2.000 niños que se encuentran en situación de orfandad que son beneficiados con este programa que otorga un apoyo que a partir de ahora será bimestral. La Dirección de Urbanismo y Obras Públicas se encuentra realizando la pavimentación de la calle Cristóbal Colón en la colonia 25 de enero de la cabecera municipal. Dicha obra se realizó a base de concreto hidráulico, en la que además se construyen sus respectivas banquetas y guarniciones. El alcalde Daniel Zárate Estrada visitó la calle antes mencionada, donde supervisó el proceso de la obra, en la que además se construyó desde un inicio el drenaje sanitario y la colocación de la nueva red de agua potable. El gobernador constitucional Silvano Aureoles Conejo y el cónsul general de México en Shanghái, Juan Agustín Alberro, sostuvieron un encuentro en esta ciudad y recorrieron el Museo de la Planeación Urbana, que muestra la historia y evolución que desde 1976 ha tenido esta demarcación considerada la capital financiera de China y una potencia mundial por su desarrollo económico. Durante el encuentro oficial, el mandatario michoacano y el diplomático mexicano coincidieron en destacar la importancia de la planeación y proyección a un futuro para consolidar los objetivos de desarrollo económico y financiero de los países. En ese sentido, reconocieron la visión de los gobiernos chinos al planear cada 20 años la evolución y crecimiento de sus ciudades, para convertirlas en importantes influencias económicas globales como lo son en la actualidad. Ante ello, recalcaron la relevancia de la instalación y creación de zonas económicas especiales como factores de desarrollo a través de la atracción de inversiones, motivo por el cual celebraron que Michoacán y México cuenten ahora con oportunidades de crecimiento a partir de la zona económica especial de Lázaro Cárdenas. El puerto michoacano considerado de mayor importancia en nuestro país, gracias a su conectividad y movimiento de carga total. Es inspirador el trabajo y la visión de los chinos, quienes ya proyectan maquetar la ciudad del futuro a partir del 2020 y convertirse en la ciudad financiera más importante del mundo. Son un ejemplo de que las ideas del ser humano son acciones posibles a pesar de cualquier adversidad, expresó Aureoles Conejo. Al encabezar el evento Business Bridge, el gobernador constitucional Silvano Aureoles Conejo invitó a decenas de inversionistas de China a visitar y aprovechar las oportunidades que ofrece Michoacán para consolidar oportunidades de desarrollo a partir de las ventajas que representa la instalación de una zona económica especial en el puerto de Lázaro Cárdenas. Ante invitadas e invitados especiales como el líder empresarial mexicano Jorge Lecona, director general para América Hutchins Port Holding, así como importantes empresarios chinos. El mandatario estatal informó a inversionistas las oportunidades de negocio e instalación de empresas que ofrece la entidad. Principalmente, dijo que en el puerto de Lázaro Cárdenas, donde recientemente se instaló la CI, existen las condiciones para la inversión de empresas de los sectores eléctrico, electrodomésticos, agroalimentarios, así como desarrolladores y administradores de zonas económicas especiales. Michoacán ofrece una extensa gama de atractivos para recibir al empresario y turistas chinos. Nuestro estado tiene una ubicación estratégica para la inversión y para el futuro, además de que es sinónimo de calidad de vida. Esperamos que nuestra relación con China pueda crecer y se convenzan de las oportunidades que nuestra entidad les ofrece.
puntualizó Silvano Aureoles. Gracias a las gestiones realizadas por el gobernador Silvano Aureoles Conejo, quien se encuentra de visita oficial en China, un joven michoacano que fue detenido en Beijing contará con un abogado para revisar el caso y tramitar su pronta liberación con apego a las leyes de ese país. Durante su estancia en Shanghái, el titular del Ejecutivo del Estado conoció ayer el caso y de inmediato solicitó información sobre el estatus legal del joven, así como la intervención de la Embajada de México en China. Además, instruyó al secretario de Gobierno, Adrián López Solís, para establecer contacto con Yolanda Quintero Sánchez, madre del joven detenido, y brindarle el apoyo de la Administración Estatal para revisar el caso. Se hizo contacto con la Embajada. Ya se hicieron las valoraciones de carácter jurídico y hay toda la posibilidad para lograr la libertad de este joven y repatriarlo, afirmó López Solís. Jonathan Fernández Quintero llegó con fines académicos al país asiático junto con uno de sus hermanos y durante su estancia en Beijing se vieron involucrados en un altercado del que resultó lesionado un adulto mayor, ciudadano de ese país. En el caso de Jonathan, quien sigue detenido, toda vez que su hermano fue dejado en libertad, la justicia asiática le solicitó contratar un abogado que lo asista para pagar la multa por los cargos que se le imputan, lo que hasta ahora no había podido realizar su familia, que se encuentra en el municipio de Uruapan. Esperamos en los siguientes días hacer lo que nos toca en defensa de un joven michoacano que está pasando por esta situación y lo vamos a resolver, destacó López Solís. El gobierno de Michoacán refrenda su respaldo y solidaridad a michoacanos que se encuentran fuera del estado y de su país, con pleno respeto a la ley y velando por su bienestar. Videa Noticias informó.